Good evening, hello, hello José, hello Osvaldo, Lili, Vanessa, Susana, good evening, teacher. Marcos, Karen. Good evening. Okay. Good evening, teacher. Good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with exploring the section 5 and continuing with the exercises. This time we are going to continue with raising and falling intonation and yes, no questions with ing, okay? So let me share what I have for you tonight. Okay, so last night we studied the raising and falling intonation, ¿verdad? Ayer estudiamos las entonaciones, ¿verdad? Raising and falling, crecientes y decrecientes. For example, good evening, hello Osvaldo. Okay, where are you going? Dijimos que esto era decreciente, ¿verdad? Why are you opening the window? También, ¿verdad? Es falling. When does the museum open? Baja. How often do you play basketball? Okay, so what's what we learned last night? And now I'm going to stop sharing. Okay, eso fue lo que vimos. Solo me van a esperar un segundito para conectar con la plataforma y mostrarles lo que vamos a estar prácticamente avanzando ahora. So let's say that tomorrow we are going to have our last class of this module, and then we are going to be ready to explore the final exam, ¿verdad? Mañana nos vamos a dedicar a completar lo que nos haga falta de las prácticas de la sección 5, lo que no cubramos ahora, y vamos a explorar el examen final, ¿verdad? So just let me open the platform, solo déjenme abrir un momento la plataforma para mostrarles, ¿verdad?, qué parte vamos a estar trabajando. And just for you to see. Remember that this section is about ING forms. Esta sección es hablar de las formas del present continuous, del progresivo o continuo. But in this case, we are going to talk about ING forms. So let me, with WH questions, ¿verdad? Con preguntas WH. Okay. Quiero ir un poco al ejercicio. Okay, ahí estamos. Solo déjenme mostrarles el ejercicio del que estaba hablando, ¿verdad? Ok, este es el ejercicio, ¿verdad? Este es el ejercicio que teníamos que completar con la clase de ayer, de raising and falling intonation. Are you wearing a coat? ¿Es raising or falling? Esta es una yes, no question, ¿verdad? Aquí solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Raising. Es raising, ¿verdad? What are you doing? What are you doing now? Falling. Falling, ¿verdad? What time is it? Falling. Okay. Is it midnight? Rising. Okay. What color is this t-shirt? Falling. Falling. Okay. Are you from Thailand? Rising. Okay, very good. You were able to identify them. Las pudieron identificar correctamente, chicos. Congratulations. Very good job. Okay, so this exercise is over. So today we are going to continue with this part that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. And additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in context. So when you move to the 5.9 present continuous with WH questions, you have this exercise that you can watch, you can listen, and you can practice the pronunciation. Later, we are going to cover the 5.10 knowledge check that is about what are they doing. So we are going to solve this exercise. So do we have questions? ¿Hemos tenido dificultades para resolver este ejercicio? Hemos estado en bilaterales con algunos de ustedes viendo algunos detalles, pero me gustaría saber si hay alguien. If there's someone, que haya tenido alguna dificultad, ¿verdad? Teacher. Adelante. En la número 3 es donde yo presenté, tuve una dificultad porque no, o sea, porque ahí pregunta
este, ellos están desayunando, ¿verdad? Entonces, cuando se da la cuando yo daba la respuesta de que ellos estaban desayunando a las 7 a.m., me salía que no era esa la respuesta. ¿Y cómo lo resolvió al final? ¿Se logró resolver? No lo logré resolver. Vaya, ok, vean, vamos a hacer solo para efectos prácticos, vamos a mostrar acá para que vean cómo quedaba. En este caso, quedaba así, ¿verdad? What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Who's having breakfast? Who and Tom are having. Y luego, breakfast. Are having. Están teniendo o están desayunando. Eso es equivalente a decir están desayunando. Su and Tom are having breakfast. Sí, por eso es que entonces no. Ajá, entonces para quienes les salió mala, por favor vayan y la corrigen, ¿verdad? Ok, what's Celia wearing? She's wearing a suit. She's wearing jeans. Vea que en esta hay dos respuestas, ¿verdad? Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because it's noon. Porque es mediodía, ¿verdad? Por esa razón están almorzando. Where's Andre working? He's working in Moscú. Ok, recuerde que where, dónde, why, por qué, what, qué, y luego de nuevo what, qué, ¿verdad? So I think that we have already solved that. Creo que ya con eso lo completamos, ¿verdad? Para quienes tenían alguna dificultad. So please take notes. Tomemos notas or have a screenshot. And then let's move on. Nos movemos ahora al 5.11. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. And we are going to have some activities like his playing tennis, right? Okay, so we are going to talk about some sports. In this video, you can watch and practice some of the activities, but basically this is the listening activity. Esta es una actividad de escucha, ¿verdad? You have to download the audio and then you have to complete here. De igual manera, recuerde la forma correcta, la vamos a estudiar ahora, ¿verdad? De cómo responder acá. Limítense a decir lo que está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, she's dancing. No le pongan nada más que eso porque si no les da dificultad, ¿verdad? Si le agregan más cosas. She's driving. Okay, she's playing tennis. So, do we have difficulties? ¿Hay alguien que haya tenido dificultades para completar esta? En la primera, teacher. Yes, teacher, en la primera. La primera, vale. ¿No se ha resuelto todavía? A mí, yo ya la resolví, me salió buena, pero le ponía, por ejemplo, she's driving y no me lo aceptaba. Incluso lo puse con el apóstrofe, she's driving, y no me lo aceptó. Uh-huh. Y ya me sentía frustrada que no había cómo ponerle. Y ya después sí me lo agarró. Sí. Una opción que ya había puesto antes. Exacto, les quiero explicar eso. Cuando eso ocurra, lo más conveniente es que usted tome capturas de pantalla de las respuestas que ya tuvo correctas y que salga y vuelva a ingresar, porque a veces el sistema se queda como congeladito ahí y le queda como en la memoria la última respuesta mala y no le toma la buena. Entonces, mejor salir y reingresar, ¿verdad? Entonces, I'm showing you all the possibilities. Les estoy enseñando todas las posibilidades que tiene este ejercicio. She's driving con apóstrofe sin punto al final. Perdón, she's driving con punto. She is driving en la forma full sin la contracción y punto al final. She's driving, pues básicamente esta es la misma que la anterior. Driving or driving, ¿verdad? Pero las correctas, las más apropiadas son estas, porque lo que estamos aprendiendo es a responder, ¿verdad? She is y la acción que está haciendo, ¿verdad? La otra podía ser swimming con inicial mayúscula o swimming con todas mayúsculas. She is swimming con punto y final. She is swimming sin punto y final. She is swimming con contracción. She's swimming con contracción y punto final. O sea, esas son todas las posibilidades que la plataforma le da, ¿verdad? Como para hacerlo suficientemente abierta y que no haya problema a la hora de contestar. Teacher. Adelante. Sí, pero a veces solamente toma algunas, no todas. Sí. Porque en algunas respuestas que yo hice, bueno,
casi es, uno siempre trata de escribir, por ejemplo, cheese, casi contractado, no usa por no estar buscando el apóstrofe. Pero al final de cuentas, pues, tenía uno que buscar el apóstrofe, porque ahí sí la tomaba, y no me tomaba la otra respuesta, aunque estuviese bien escrita, aunque fuese con los espacios respectivos, hasta se le ponía punto y no la aceptaba. Pero cuando ya cambiaba, bueno, cuando yo cambiaba apóstrofe, ahí sí me la aceptaba rapidito. Sí, eso, a veces, eso es lo que miraba en la... Tiene algunas dificultades el sistema, como que en el, a veces se queda como le decía al compañero, como congelado con la última respuesta. Entonces a veces lo mejor es salir y volver a ingresar. Ok, perfecto. Vamos a tomar nota, ¿verdad? Para mencionar esto. She's watching television, la siguiente, con apóstrofes. TV, ¿verdad? Con dos puntitos en medio de la T y la V. Watching TV, or she's watching TV sin los puntitos, ¿verdad? O watching television, ¿verdad? Y watching television con mayúsculas también, o solo watching, ¿verdad? Watching TV. Ok, the fifth. She's dancing. Contracción. She is dancing, sin contracción. She's dancing, sin punto. Or she's dancing, sin punto, ¿verdad? Contractada, sin punto. And the last one, what's Mary doing? She's riding a bike. Podían haber dicho con contracción, sin la contracción y un punto. She's riding a bike. Forma full, sin punto al final. She's riding a bike. Or a bicycle. También les aceptaba la palabra completa, bicycle, ¿verdad? Y la última, she's playing tennis, ¿verdad? Es a tennis con double N, si no les daba error. Y ahí tenían las opciones, ¿verdad? With apostrophe, without apostrophe, with a dot at the end, with no dot at the end. So you have all that possibilities. Okay, let's advance. For tomorrow, we are going to continue with this part of reading for details. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Vamos a hacer la práctica de yes, no questions with WH, y para mañana vamos a completar esta reading and comprehension, esta lectura comprensiva. So I invite you to go, listen and read. Les invito a que vayan, lean y escuchen, and you try to complete this exercise if you haven't yet. ¿Verdad? Que traten de completar todos los ejercicios, porque pues ya mañana haríamos lo que es el review del exam. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Haríamos la revisión del examen. No necesariamente resolverlo, sino que lo que vamos a hacer es ver qué skills or competencies we are evaluating. Vamos a relacionar el examen con las competencias que estamos evaluando, ¿verdad? And I will appreciate if you have questions about something that is not clear at all for you, that you can let me know and I can explain again, okay? También el espacio se va a abrir para que si usted tiene algo que siente que durante el desarrollo de las clases no le quedó muy claro, entonces mañana lo podemos reforzar también. ¿Ok? Adelante, Oswaldo. Solo quería preguntar, cuando termine este módulo, ¿vamos a seguir, vamos a poder tener acceso siempre al módulo 1 para poder ver desde la lección 1 hasta la última? Fíjese porque que... en el caso yo ya terminé. Vaya, fíjese que la respuesta es, ustedes me preguntaron hace un tiempo, mire, teacher, pero las fechas no coinciden en la fecha que termina el curso y hay otra fecha ahí en la plataforma. Entonces, decirles que definitivamente una vez el curso se cierra, ya con los diplomas emitidos y esa fecha última que teníamos nosotros para la parte administrativa, ahí sí ya no se puede acceder. Porque ya su usuario tiene acceso a otra sección de la plataforma, que es el nuevo curso en el que usted va a estar matriculado, ¿verdad? Entonces sería de que si quieren hacer alguna práctica adicional, aprovechemos, ¿verdad? Mañana, el viernes todavía, ¿verdad? Incluso creo que todavía el sábado, porque ya una vez se cierra administrativamente, sí ya no se puede, ¿verdad? Porque pues se emite un diploma, ¿verdad? Entonces ya no se puede estar tocando. Okay, I would like to thank you for asking. I would like to ask you to please open your comentario. Adelante. Solo si me abren las cámaras, chicos, en la pregunta. Adelante. Aconsejarle al compañero que yo la primera semana me atrasé bastante en el aprendizaje porque era la primera
vez que recibía clases en Zoom. Entonces yo lo he descargado los videos con un programa que también se pudo descargar el texto a la par, como se reproduce ahí en la plataforma. Porque si usted lo descarga, solo lo puede descargar así por YouTube. Pero en ese programa yo se lo puedo compartir en WhatsApp, donde usted puede descargarlo así con el texto a la par, reproduciéndose de la misma manera en que se reproduce en la plataforma. Bueno, lo otro también es que tienen el canal de YouTube, ¿verdad? Acuérdense que todos los videos de las clases nuestras están en el canal de YouTube y por supuesto ahí está, ¿verdad? Todo el desarrollo de lo que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Para que ustedes puedan, lo que sí pueden descargar, ¿verdad? Es el manual, ¿verdad? El manual ustedes también podían haberlo descargado. No sé si lo lograron descargar finalmente todos, pero sí era un recurso que era viable de descargar en PDF. Ok, very good. Let's continue. Vamos a continuar. Chicos, I'm going to share the screen of the presentation that I have for you tonight. Okay. Tonight we are going to practice the present continuous yes-no questions. Vamos a trabajar las preguntas en el presente continuo, pero con respuesta corta, ¿verdad? In this case, you know that the present continuous help us to say something that is happening right now. For example, I'm speaking, I'm listening, I'm teaching. Okay, you can say I'm studying, I'm listening, reading, ¿ok? El presente continuo nos sirve para poder expresar aquellas actividades que están ocurriendo en este momento, ¿verdad? Now or right now, as we speak, en tanto hablamos, ¿verdad? Ok, you can say, I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking, it is cooking, we are cooking, they are cooking. Okay. Am I cooking? That's the question. Vea que nos cambia, ¿verdad? La forma de afirmación, ¿verdad? Es como plana, pero cuando yo pregunto, am I cooking? Hago un rising, ¿verdad? Una elevación de voz. Are you cooking? Is he cooking? Is she cooking? Is it cooking? Are we cooking? Are they cooking? Y puedo proveer respuestas afirmativas cortas. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Vea que ya no es necesario que le ponga cooking o el verbo con ing. Basta con que diga yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Y eso es un sí, ¿verdad? También puedo responder que no de forma corta, sin necesidad de volver a escribir el verbo con el ing y decir, no, I am not, no, you are not, no, he is not, no, she is not, no, it is not, no, we are not, no, they are not, okay? So that's the possible ways to answer affirmatively or negatively, okay? So let me see, excellent, very good. Here, present progressive, with yes, no questions. Am I playing? Only two possible answers. Yes, I am. No, I am not. Is he playing? Yes, he is. Is she playing? Yes, she is. Is it playing? No, he isn't. Perdón aquí por el error de dedo, ¿verdad? Que se fue. Are we playing? Yes, we are. Are they playing? No, no they are. Are you playing? No, we aren't. Only some examples. So here, taking as basis this, tomando como base esto, ¿verdad? I'm going to send you a picture. Le voy a enviar una imagen. And I want you to please, if you can have a better screenshot than mine, it's going to be okay. Si usted puede tener una mejor captura de lo que le voy a mandar, it's okay. Denme un segundo, I'm going to send you. And the idea is that you can work creating the question. Ok, este primer ejercicio se trata de que usted tiene una afirmación, ¿verdad? Por ejemplo, is it raining now? So I want you to please
change it into a question. Voy a pedirles que la cambien a pregunta, que luego le den una respuesta afirmativa y luego una negativa. Susan is doing her homework. Okay? Formulate the question, provide a positive or affirmative answer and a negative. The train is arriving now. Please provide the question form and the negative and the affirmative answer. So I'm going to send you this to the breakout room. Le voy a mandar ahorita a la práctica, but I'm sending you this to the WhatsApp group also. Les estoy mandando, chicos, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tanto el modelo de cómo se hacen las affirmative sentences, questions and affirmative and negative answers, short answers. And then let's create a practice. Y vamos a la primera práctica de la noche. Remember that this is your time for practicing, speaking and sharing knowledge. Es tu tiempo para practicar, ¿verdad? Ok, Mónica se disculpa porque tiene problemas con el audio. It's okay, Mónica. Don't worry about. Ok. Perfect. Let's create and please join. Por favor, chicos, si se unen a la práctica. Thank you for sending a better picture. Gracias a quien me mandó una mejor imagen al WhatsApp group. Hi, teacher. Hello, hi, how is it going? ¿Cómo van, chicas? Vamos bien, Carlita acaba de solucionar una. Vamos a ir una por una, ¿verdad? Para que todas podamos participar. Ok, perfect, great, that's great. Excellent, see you in a couple of minutes. Los veo en un par de minutos, chicos, ¿ok? Ok, see you. See you. Quiero ver, ¿Is she? O Susan. Is her doing homework? Sí. Porque no creo, porque no le podemos poner la topa, perdón. O is doing Susan homework? Susan. Is Susan doing her homework? Her homework. Sorry. Just to help you, I'm sorry that I didn't want to scare you. No la quería asustar. Okay, entonces, ¿is Susan doing her homework? Yes, okay. Yes. Okay, see you in a minute. La tengo un momento. Okay, sorry to scare you. Está, it is raining now. Entonces nosotros lo cambiamos, acaba la primera parte, lo ponemos al revés. Is it raining now? Uh-huh. Y ahí, de ahí contestamos en el positivo, yes it is. Y en el negativo, no, it's not. No, it isn't. No, perdón. No, it isn't. In the negative, no, it isn't. Or no, it is not. No, not is not.
Teacher, pero ahí dice, it's raining now. ¿Cómo? Está, ese it is, es está. It is raining now. Está lloviendo. Sí. Ajá. Entonces, ¿de qué forma cambiamos el verbo? Is it. Primero, acuérdese que cuando hacemos preguntas, movemos el verbo to be al inicio. Is it raining now? Y le damos la entonación, sí, de pregunta, ¿verdad? Is it raining now? Yes, it is. Ah, entonces, solo cambia la entonación. Y le cambia, ¿verdad? Ya no dice it is, ya no va it primero, sino que en la pregunta va is, lo que le está explicando la compañera. Y en la respuesta negativa, no, it isn't. Sí, it. Teacher, en la 3, ¿verdad que es, is Susan doing her homework? Is Susan doing her homework? Susan. Yes. Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Lo vengo un momento, chicos. You're welcome. Thank you, teacher. Yes, it is. Well. Sí. Okay. Yes. It is not. Not. It is not. How is it going? Hola, hola. ¿Cómo vamos, chicos? Hi. Okay. Hi, teacher. Okay. Okay, perfect. Great. Finish. Excellent. I'll call you back in a minute. Lo llamo en un minuto, chicos. Okay. Hello, hello. How is it going? Do we finish? Terminamos, chicos. Yes. Excellent. Perfect. I'll call you back in a minute. Ya le llamo, okay? Thank you. Okay. Welcome back. People is coming back from the practice. So I'm very glad to hear you practicing and elaborating the questions we were working. So I would like that you can tell me, how did you solve the questions? Me gustaría que me puedan decir cómo les quedaron, ¿verdad? Las preguntas. ¿Cómo les quedó la number two? How it is? Let's see. I need 3 volunteers. Necesito 3 voluntarios para responder. Okay, Lily. Okay. Lily, después José Carlos y después Wilfredo. Okay. Okay, adelante, Lily. Okay, la de raining, ¿verdad? Okay, it's raining now. La pregunta, is it raining now? Yes, it is. No, it isn't. Or no, it is not. Okay, very good. Solo lo vamos a escribir. Is it raining now? No le pongo otra vez el símbolo porque ya está al final, ¿verdad? Entonces la respuesta me quedaría, yes, yes. It is. Yes, it is. Hasta ahí, ¿verdad? Ya no tengo que repetir raining now, ¿verdad? Porque es una short answer, es una respuesta corta. Okay, let's see. And the negative? No, perdón, aquí incluso ni tenía que repetir porque ya estaba el yes ahí, ¿verdad? Y en la otra, no. It is. Not. Or not. It is. No, it is not or it isn't, ¿verdad? Okay, very good. Thank you. Thank you, Lily. José Carlos, how did you formulate the question? ¿Cómo le quedó la pregunta? Number three. Number three. Is Susan doing her homework? Doing. Is Susan doing? Doing her homework. Okay. Ok, ya no ponemos el question mark porque ya está ahí, está puesto. Entonces, how it is, excuse me. How it is the affirmative. ¿Cómo le quedó la respuesta corta afirmativa? Yes, she is. Yes, she is. Ok. And what about the negative? ¿Cómo le quedó la negativa? She's not. No, she is not, ¿verdad? No, she's not. O she isn't. Lo vamos a hacer aquí contractado para que vean que es posible. Ok, thank you, Wilfredo. Creo que era Wilfredo. Yes. Ok, please. Ok. La pregunta sería, is the train arriving now?
La respuesta afirmativa o positiva sería yes, it is. Ok, arriving, Wilfredo. Oiga, arriving. Sería la única. Arriving. Is the train arriving now? Okay. Arriving. Arriving, sí, arriving. Arriving. La forma base del verbo es arrive. Y cuando le arrives, ing, arriving, ok. Ok, ok. Perfect. Thank you. La negativa. La negativa perdón, sería perdón, este. Wilfredo, la afirmativa, ¿cómo le quedó? Disculpe que no logré avanzar. Yes, aquí. It is. Yes, it is. Ok. It ajá. Is. Okay. Y la segunda sería no, it's not. No, it isn't, ¿verdad? No, it is it not. Isn't. No, it is not. O contractada, ¿verdad? Que sería no, ajá. It isn't. It, it isn't. Ok. Y le hacemos acá. That's it is. Okay, thank you. Okay, great job, my dears. You did a great job. Excellent. I like it. Okay, now we are going to work in the second exercise for tonight. Vamos a trabajar en el siguiente ejercicio de la noche. And I have here a challenge for you. Tengo aquí un reto para ustedes, which is a conversation. You can adapt this conversation. You can change this conversation, but the idea is that you can use yes, no questions. Si se fijan, vamos a practicar respuesta. Hemos estado trabajando con la WH, ¿verdad? Pero ahora vamos de regreso a las yes, no questions para que nos quede claro la diferencia entre unas y otras. So this is a conversation. Are you going to go out tonight? ¿Vas a salir esta noche? Are you going to go out tonight? La respuesta, no, I am not, or I'm not. Are you? ¿Cómo y tú? Yes, I am going to go to an Italian restaurant. Sounds good. Are you going to have pizza? Ahí ustedes pueden cambiar, ¿verdad? En lugar de decir, I am going to an Italian restaurant, usted puede decir, I am going to a Chinese restaurant, o pueden decir, I am going to a Japanese restaurant. You can change. Ustedes lo pueden cambiar a como ustedes quieran, ¿verdad? Sounds good. Es como suena bien. Are you going to have pizza? Ese to have es ordenar o comer, ¿verdad? Pero se usa to have. Are you going to have pizza? No, I'm not. I'm going to have pasta. Vea, y aquí ya estamos mezclando, ¿verdad? Aquí ya en el día a día mezclamos, ¿verdad? Preguntas y respuestas de sí, no, pero también usamos WH. Who are you going to have dinner with? ¿Con quién vas a cenar? Incluso aquí podemos agregar, ¿verdad? Bueno, responde, I am going to have dinner with my boss. Ajá, entonces aquí yo pudiera agregar otra pregunta, ¿verdad? Why are you going to have dinner with your boss? ¿Por qué vas a cenar con tu jefe? O en lugar de mi jefe pudiera ser aquí my husband, mi esposa, my mother, mi madre, my son, mi hijo, my daughter, mi hija, whatever. Y preguntar, ¿verdad? Why are you going to have dinner with your husband? Y la respuesta pudiera ser because we are celebrating Valentine's or because my boss is celebrating his birthday. Or whatever. Is your boss going to pay? Yes, he is. ¿Y tu jefe, verdad? O la otra persona con la que usted va a cenar, ¿va a pagar? Y la respuesta es sí, ¿verdad? So, do you have questions about what we are going to do? ¿Tenemos preguntas de la conversación? Yes, teacher. Please, adelante, Karen. Aquí está ocupando el how como auxiliar. ¿A dónde? Perdón, ¿en cuál de todas? Donde dice, I'm going to have pasta. Y donde le pregunta, are you going to have pizza? No es ningún auxiliar, sino que es el verbo tener. Pero cuando lo traducimos no decimos vas a tener pizza, sino vas a ordenar o vas a comer pizza. ¿Verdad? Así se entiende. Ambas cosas. Es como, ay, vas a ordenar o vas a pedir pizza. No tendría que ser eat, miss. Lo que pasa es que eat es el verbo comer, pero en el momento que usted ya lo está ingiriendo. Entonces aquí lo que le está diciendo es que vas a ordenar pizza o vas a pedir pizza. O sea, todavía no está en el momento exacto de comerlo, ¿verdad? Podría decir, are you going to eat pizza? Y se entiende y es correcto, pero tú sabes más como estás planeando ordenar
o tener pizza para la cena, ¿verdad? Solo que tener, con, se oye un poco literal, ¿verdad? Aunque en realidad el verbo have es tener, ¿verdad? Entonces, una traducción más, más adecuada sería, ¿vas a ordenar pizza o vas a pedir pizza? Y en última instancia, ¿vas a comer pizza? ¿Verdad? Pero así se usa. Are you going to have pizza? Are you going to have pasta? Okay. Okay. Perfect. Okay, let me stop sharing. Excuse me, teacher. Adelante. ¿Y el tay, entonces, cuándo lo utilizamos? ¿El qué cosa? Take. ¿A dónde está take? Para que sí. Me no, no, es que en alguna, bueno, más que todo cuando respondimos en los, la plataforma se utilizaba también esa, en vez de have, se utilizaba take. Sí, voy a... Creo que así se take. Y, tendría que ver el ejercicio, pero normalmente se dice have, I'm going to have, cuando estoy ordenando se usa have. Y el take se dice cuando I'm taking lunch, estoy tomando mi almuerzo, o I'm having lunch. Ah, ya sí, comprendí. Sí. Taking es el tiempo de comida. I'm taking correcto. My breakfast, estoy tomando mi desayuno, I'm taking my lunch, estoy tomando mi almuerzo, I'm taking my dinner. O también se puede decir, I'm taking my snack, ¿verdad? Estoy tomando mi, como el refrigerio de la tarde, ¿verdad? Ajá. Eso es taking, pero have es como lo que voy a pedir para comer, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. You're welcome. Ok, ya. Tengo una pregunta. Adelante. Disculpe, ¿cree que puede poner otra vez la de la conversación? Claro. A ver, donde dice, who are you going to have dinner? Pues. El to have, ahí no significa ordenar. ¿Con quién va? Ahí sí está have el, como tener en potencia, miren, en realidad, tal cual literal es, ¿con quién vas a tener la cena o con quién vas a cenar? Entonces hay que tomarlo dependiendo de lo que diga. Dependiendo del contexto, sí, porque cuando lo que sigue es una comida es, ¿vas a comer o vas a ordenar? Pero cuando lo que sigue es el tiempo de comida, es con quién, yo podría haber dicho, who are you going to have lunch? ¿Con quién vas a almorzar? Who are you going to have breakfast? ¿Con quién vas a desayunar? ¿Sí? Ah, ok. Ajá, pero en este caso es la compañía con la que usted va a estar, ¿verdad? Es como con quién vas a tener la cena, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, gracias. You're welcome. Ok, let me stop sharing. Son de esas cosas que literalmente no les hayamos sentido, ¿verdad? Pero así se dice, ¿verdad? Esa es la forma correcta de decirlo en ese idioma. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no tratemos de encontrarle la traducción literal porque nos vamos a perder, sino que lo que hagamos es adoptemos la estructura. Por ejemplo, taking lunch, taking breakfast, taking dinner. Having lunch, having breakfast, having dinner. Having dinner with, having lunch with. Having breakfast with. Entonces, cuando ya pongo ese with, ya no se trata de la comida, sino la persona con la que me voy a sentar a degustar los alimentos, ¿sí? Ok, perfect. So, let me invite you to the breakout rooms again. Vamos a abrir de nuevo los grupos. And the idea is that you can perform the conversation, taking turns. La idea es que tomen turno, ¿verdad? Haciendo la conversación. Hello. Is everything okay, Bunny? Cannot hear you. No, no me aparece la notificación para ingresar al grupo. No le aparece. Ahorita voy, Bunny. Fíjense que bien raro porque está en el grupo 1 con Lily y Carla, pero la voy a mover para ver si sí le llega la invitación. Déjenme ver. No, ahí déjeme con ellas. Va, pero es que entonces tiene que encontrar el botoncito para apretarle unirse. Tiene que buscarlo ahí. Porque sí está asignada al grupo 1. Vamos a ver. Busque ahí la opción de join, unirse.
Claro. Ajá, tiene que haberle llegado. Si no, tendría que mandarla a otro. Ajá. No, no le aparece una ventanita emergente. Dice. Veamos. No, no le llegó. No, no. Vale, voy a moverla y trate ahí, ¿verdad? Con el otro grupo no hay ningún problema. Vaya. Ok, ahora sí, veamos si le llegó nuevamente para otro grupo. Tendría que aceptar para luego ver yo si... Ahí está. Va, entonces ahorita le preguntaría yo a Karen. Karen, are you going to go out tonight? Yes, I am. Are you? Yes, too, I am. No sé si así se diría. Si dijera yo también. Yes, I am going to. Ah, ok. Puedes decir así. O ahí dice, de hecho, yes, dice, I am going to, déjenme ver acá, porque ya me salí de la pantalla. Yes, hay una pequeña pausa, ¿verdad? Porque hay una pausa. Ah, sí, sí, sí. Yes, I am, yes. Eso es sí. Ajá. Y luego, yes, sí, y luego sí, sí, afirma, ¿verdad? I am going to go, ¿ok? Yes, okay. Yes. Ok, see you. Hello, how is it? Hello. Ahora sí la vi. Okay. Okay, do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicas? Sí, teacher. Para cambiar a comida china, China restaurant. Chinese restaurant and Chinese food. Chinese food or restaurant. Uh-huh. Las comidas, guantán. Así se pronuncia. ¿Cómo? Perdón. De la comida, guantán. De los... Ah, sí, guantán. 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 Sí, ese es un nombre y... bien propio. Vaya. Y para el arroz frito, ¿cómo se dice? Fried rice. Fried. Se lo voy a escribir. Quiero ver si se lo puedo escribir acá. Fried. Fried. Sí, ahí está. Fried rice. Bye. Ok, perfecto. Sí, es que estaba pensando eso. Ok, adelante, perdón. Do you have more questions? ¿Más preguntas? No, teacher. No, teacher, okay. Gracias. Ok, sí, en a minute. La esperan un ratito. Eso estaba difícil. Permítanme. Compañera, y usted ya completaron. Ya me quedé atrapada aquí, pero ya ahorita me voy. Ok. Sí.
Where are you going? Where are, me dijiste. Ah, where, te dije. Oh, no me percaté. Ajá. De sí. Es who entonces, are you? Who are. Ah, ok. Ajá. Ajá. Who are you going to have dinner with? Dinner with. Ajá. Hello. Le terminaron ustedes las lecciones. Ah. Is everything okay? ¿Todo bien, chicos? Everything okay? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Sí, en el minuto. Okay. Ven unos minutos, chicos. No. I am not, are you? Yes, I am. I'm going to go to no se me ocurre nada. Al cine. And cafetería. Okay. So good. Are you going to have coffee? Yes, I'm going to have coffee. Where are you going to have? Ajá. Richard, estamos practicando y tenemos dos preguntas. Cuando usted ocupa el going to go, uh-huh. El going es que es el ing que se está ejecutando la acción en el momento. Pero a ver. Dice, uh-huh. Perdón. Pero, por ejemplo, estábamos tratando de hacer una pregunta. Entonces yo les decía, are you going to go out at Friday? At Friday. Ok, les voy a explicar el going to. Ahorita que regresemos, pero el going to go es voy a ir a. Es más una acción de futuro. Si bien es cierto, lleva el ing, ¿verdad? Pero en este caso es voy a ir a, implica un futuro próximo, ¿verdad? Y going to está como auxiliar y to go es el verbo, digamos, principal, ir. Entonces, se utiliza como... En el going to va como auxiliar y en el otro va como forma base de verbo principal. Going to. O sea, que ocupar going significa como auxiliar. Sí. Por eso es que le pone to go, o sea, ajá. Le pone la acción. En infinitivo. Ir. Voy ajá. A ir. Going to go. I'm going to go next week. Voy a ir la próxima semana. Y en el caso con Tatiana me hacía una respuesta que ella se dormía tarde. ¿Cómo sería, teacher? Para contestar, yo me duermo tarde. I, eso es presente simple, ¿verdad? Porque es un hábito. I go late to bed. Or, I go late. Sí. Or I go to sleep late. O me voy a dormir tarde. Pero normalmente decimos go to bed. Me voy a la cama y ya se entiende que es me voy a dormir, ¿verdad? I go to bed late. Dicho, voy... ¿Y solo decir I am sleep late? No, I sleep. A menos que vaya a decir que esta noche I am sleeping late tonight, ahí sí, me voy a dormir, I'm going to sleep late tonight, me voy a dormir tarde esta noche, ahí sí, ponemos el going to. Pero si es algo que usted hace de hábito siempre, entonces usted dice I go to bed late, ¿verdad? Every day, todos los días. No okay. Sé si me di a entender, yo hace un par de clases les expliqué y les puse en un cuadrito, está en el material que les mandé, estaba el cuadrito azul que eran las acciones de todos los días, presente simple, y estaba en el cuadrito rojo las acciones con el going to, ¿verdad? Con el ing, que son aquellas que hacemos en el momento o temporalmente, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Dice, mire, disculpe, solo una observación, fíjese que yo siento de que a veces vamos bien rápido, teacher. Sí, como la que verdad no que... hay oportunidad de asimilarlo. Yo sé que ya está así el programa, pero no es lo mismo asimilarlo tal vez en equipo o con usted que asimilarlo uno solo, porque exacto. Surgen muchas dudas y esas dudas la verdad es que uno las salta. Claro, mira. Pero para eso son varios niveles. O sea, ahorita yo entiendo que en el primer nivel uno tiene como mucho deseo de aprender y eso es buenísimo. Pero por eso en cada nivel vamos incrementando, ¿verdad? La dificultad y vamos construyendo sobre lo que ya sabemos. Así que no se preocupe porque en el próximo nivel
probablemente van a sentir que algunas cosas ya las vimos, pero las vamos a continuar viendo precisamente por eso, porque en el otro nivel, por ejemplo, ahí vemos ya going to como futuro próximo. Entonces ahí queda como ya bien claro para qué se usa, ¿verdad? Ya reafirmando. Reafirmarlo, exactamente. Entonces cada nivel usted va a ir sintiendo que en algunos casos va a sentir que repite algo que ya sabía, pero luego le llega algo nuevo. Es esa reafirmación que usted me... Y disculpe la duda, con referente al módulo 2, ¿el lunes empezaríamos? Sí, el lunes. Todavía no sabemos las asignaciones, ¿verdad? No sé si voy a tener el privilegio de estar con ustedes, pero de que comenzamos el lunes, comenzamos el lunes, sí. Ah, ok, ok. Así es. Gracias, okay. Welcome, let's go back. Vamos a regresar ahora a la clase, ¿ok? Gracias, teacher. You're welcome. Welcome back, my dears. Welcome back from the practice. I expect that all of you have participated. I visited all the groups and all of you were talking so actively. Visité casi todos los grupos. Creo que solo uno se me quedó, pero en su mayoría estaban practicando activamente. I also listened to different restaurants and different kind of food that I'm hungry. Escuché diferentes restaurantes y tipos de comida que ya me dio hambre. I'm hungry. Tengo hambre. Just a joke. Es una broma, chicos. Okay. I would like to ask a team to please present before the class. Me gustaría tener al menos un equipo que se anime ahorita a ir presentando a la clase cómo les quedó su conversación. Si hay algún equipo que le haya hecho modificaciones. Okay, Lily, adelante. Sí, en mi equipo estaba Carla y Vanessa. Okay, please, go ahead, adelante. Le pregunto a Vanessa entonces. Yes, please. Como ustedes gusten, pueden hacerlo una vez con Vanessa y la siguiente vez intercambian roles con Carla. Entonces le pregunto a Carlita y Carlita que le pregunte a Vanessa. Yes, please. Okay, go ahead. Adelante. Carla, are you going to go out tonight? No, I'm not. Are you? Yes, I am. I am going to go to a Korean restaurant. Sounds good. Are you going to have curry? No, I am not. I'm going to have bulgogi. Who are you going to have dinner with? I'm going to have dinner with my sister. Is your sister going to pay? Yes, she is. Okay. Okay, perfect. Now with Vanessa. Ahora con Vanessa. Okay, Vanessa, are you going to go out tonight? No, I'm not. Are you? Yes, I am. I'm going to go to your sister. Sounds good. Are you going to have hamburger? Okay. No, I'm not. I'm going to have a turkey. Who are you going to have dinner with? I'm going to have dinner with my brother. Is your friend going to pay? Please? Okay, yes, he is. Very good. Okay, chicos, vean, in this last practice, en esta última práctica, congratulations, team. You did a great job. Excelente trabajo, chicas. Congratulations. Teacher, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo se dice party turkey en inglés? Fíjese que son como sticks. Los palitos son sticks, bread sticks, palitos de pan. Bread como pan y luego sticks. ¿Verdad? Bread sticks. Okay. With tomato sauce. Con la salsa de tomate, ¿verdad? Okay. Vean, chicos. Teacher. Adelante. One question. Por ejemplo, cuando, bueno, con el grupo que estaba, con José Carlos y Xochitl,
Bueno, me surgió la pregunta a mí porque hay, hay algunas veces en que la I suena uh-huh. como I. Uh-huh. Y a veces suena como I. Entonces, ¿cómo saber en qué momento yo puedo utilizarla como I? Por ejemplo, cuando le, yo dije, dije arrivi. Arrive, I. Y es arrive. Sí, sí. Y vaya. Entonces, pero aquí en cena se dice dinner. Sí, fíjense que se llaman blended sounds. Son como sonidos ajá. mezclados que únicamente, a ver, lo planteo de esta manera. Cuando se aprende inglés desde la infancia, normalmente se lleva una asignatura que se llama phonics, ¿verdad? Ajá. Que es como fonética, ¿verdad? Phonics. Entonces, en esa phonics se aprende a leer como cuando nosotros aprendemos mame, mi, momo, ¿sí? Okay. Cuando ya aprendemos inglés adultos, y digo porque yo también aprendí ya adulta, sí se lleva esa asignatura cuando usted estudia la carrera como tal. Y eso ayuda ajá. mucho, pero cuando aprendemos el idioma así en el uso, ahí sí no nos queda otra de que aprender la palabra tal cual se pronuncia y practicarla. Yo les voy a, me comprometo a buscarles links de cómo estudiar fonética así, de los sonidos mezclados, y se las voy a tratar de enviar para que ustedes lo vean. Pero por lo menos, uh-huh. por lo menos identificar en qué palabras puedo utilizarlas y en qué palabras sí, no. Exactamente, yo voy a tratar de encontrarles algunos links que los orienten de cómo, cómo hacer esos blended sounds. La ajá. ventaja que tenemos ahora es que ya en el Google podemos poner la palabra y podemos pedir que se pronuncie para poderla escuchar. Ah, okay. Pero sí le voy yes. a buscar material que es como cuando se aprende a leer, que ahí usted va viendo cuándo se pronuncia cómo, ¿verdad? En medio de qué letras. Lo va a decir I o lo va a decir I, ¿verdad? Okay. Bueno, chicos. Thank you. You're welcome. Vamos a continuar por el tiempo. Ya no vamos a poder continuar con más parejas. Mañana podríamos seguir. Pero lo que quise mostrarles esta noche es que también, ¿verdad? Con el ING tenemos la opción no solo de hacer WH questions, ¿verdad? Que son las que hemos venido estudiando, ¿verdad? Where, who, when, why, sino que también podemos hacer preguntas de respuesta sí y no, ¿verdad? En este caso, utilizamos el ing, ¿verdad? Para el auxiliar going to, ¿verdad? En este caso puntual puse a platicar. Are you going to go? Esto sería como vas a ir o vas a salir. Entonces, este es un futuro bien próximo. Este tema se va a desarrollar con más énfasis en el módulo 2. Esto es un futuro próximo. Are you going to go? ¿Vas a salir? I am going to go. ¿Voy a ir? Are you going to have? ¿Vas a tener? ¿Vas a ordenar? I am going to have. ¿Voy a tener? ¿Voy a ordenar? ¿O voy a comer? ¿Verdad? Entonces, básicamente, esta es otra forma como utilizamos el ing, ¿verdad? Con el verbo go como verbo auxiliar, más la forma base de otro verbo para hacer un futuro cercano. Going to have, going to go, ¿verdad? Going to pay, ¿quién va a pagar? ¿Verdad? Es un futuro bien próximo, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma como hacer preguntas de sí y no, ¿verdad? En adición, ¿verdad? A las que ya ustedes tienen. Luego, en el material que les voy a subir, les va a ir estas otras conversaciones. Por ejemplo, esta. Hi, Stephanie. What? Y me dice, what are you going to do? ¿Verdad? Or what are you doing en este caso? Hey, Mark, I'm standing in an elevator and it's stuck. O sea, se trabó el elevador, ¿verdad? Oh, no. Are you okay? Yeah. I wait. It's moving now, se está moviendo, le dice, thank goodness, es como gracias a Dios, ¿verdad? Aquí tenemos otra, hello Mary, what are you doing? ¿Verdad? Este es presente, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? I am waiting for a job interview, estoy a la espera de una entrevista de trabajo. That's a great news. Are you practicing the company's dressing code I explained you? ¿Estás practicando el código de vestuario que te mostré? Para las compañías? Yes, I did. I am wearing, y aquí retomamos aquella expresión que aprendimos, ¿verdad? I am wearing, estoy llevando puesto. Entonces, vea, este es presente,
Este es presente y este es utilizando ya un futuro cercano. Esta última parte, la que practicamos en el diálogo, la vamos a ver a detalle en el módulo 2. ¿Verdad? Ahora básicamente nos quedamos hasta acá. I am wearing a white sweater. I am wearing am I wearing a white sweater? Este es presente, ¿verdad? Continuo. I am wearing, estoy llevando puesto. Esto ya lo vimos, ¿verdad? En unas clases previas sobre vestuario. He is reading an interesting book. Is he reading an interesting book? No, he isn't. Aaron and Elmer are playing soccer. Are Aaron and Elmer playing soccer? Yes, they are. Entonces, vea, aquí tenemos presente continuo con respuesta de sí, no, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de ya un futuro próximo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir y voy rapidito a tomarles la última captura de la noche, chicos, porque ya se nos fue el tiempo. If you could please open your cameras. Thank you. Let me just take the last picture of the night. Excellent. Very good. Ok, y brevemente voy a la última parte, que es con la asistencia. Ok, ya la tenemos lista, solo voy mencionando sus nombres y por favor me responden para poder hacerlo rapidito y no entretenerlos más. Jorge José Espinosa. Present, teacher. José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I am here. Ok, José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Karen, thank you. Karen Natalie Mengíbar. Karen Natalie. No está Karen Natalie. Ok, Karen Renata. Present, teacher. Ok, thank you. Ok, perfect. Karen Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Carla Alejandra. I'm here, teacher. Carla Mariela. I'm here, teacher. Carla Vanessa. Carlita Vanessa. Ok. ¿Está Katia Lorena? Katia. Present, teacher. Ok. Lilian Saraí. I'm here, teacher. Ok. Manuel Alonso. Ok. Marco Josué. Present, teacher. Mónica Vanessa. Present, teacher. Está con nosotros, a ver. Norman Steve. Present. I'm okay. Here. Ok, perfecto. Oswaldo Aristides. Present. Ok, Raquel Alejandra. Raúl Antonio. Rebeca Ivonne. Present, teacher. Rosemary Carolina. Ok. Raúl Alfredo. Susana Betsabé. Present. Ok, Saúl Alfredo no me contestó, ¿verdad? Tatiana Yamilet. I'm here, teacher. Vanessa Alejandra. Wilfredo Hernández. Present. Ok, Wilfredo. I'm here, teacher. Ok, Xochitl Noemi. I'm here. Jacqueline Stephanie. Present, teacher. Ok, Jessica Palacios. Jessica Arely, no están. Y Zulma, ¿verdad? Zulma Beatriz. Present, ok, excelente. Thank you very much for coming. I see you tomorrow to finish our module. And if you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, anótenla y mañana también podemos hacer un repaso antes de revisar el examen, ¿verdad? Ok. Thank you. Bye bye. See you. Bye.